Hola aventurero, aventurera, mi nombre es Seba Sánchez y bienvenidos a Viajando desde Casa. Hoy vamos a conocer Reykjavik. Nos vamos a adentrar en la ciudad, vamos a hacer una ruta turística llamada el Círculo Dorado y obviamente vamos a conocer las auroras boreales. Espero que disfruten de esta travesía, quédense hasta el final, suscríbanse al canal, empecemos. Reykjavik es la capital y la ciudad con más población de Islandia, aunque no es especialmente grande, ya que tiene solamente 200.000 habitantes. Por su ubicación geográfica, durante el invierno solo vas a ver la luz solar durante 4 horas al día. En cambio, durante el verano, podés llegar a disfrutar hasta 22 horas de luz. La moneda oficial es la corona islandesa. Podés cambiar tu dinero en el aeropuerto, los bancos y algunos hoteles. No vas a encontrar muchas casas de cambio en este lugar porque el efectivo tiene poco uso en Islandia. En casi todos los lugares se acepta el pago con tarjetas. La oferta hotelera en Reykjavik es muy buena, aunque más cara que la de los otros destinos europeos. La zona en la que te recomiendo que te hospedes, pero también la más costosa, es el Distrito 101 en el centro de la ciudad. Acá se concentran muchos restaurantes y varios de los lugares más famosos. Si buscas un lugar más accesible, el barrio de Laugardalur es una buena opción. Es una zona menos turística, más alejada del centro, pero de bastante fácil acceso por el transporte público. La ciudad cuenta con 27 líneas de buses que conectan todos los barrios de la ciudad y las localidades más cercanas. Te recomiendo conseguir la Reykjavik City Card, que te permite viajes ilimitados, acceso gratuito a atracciones y varios descuentos durante 24 o 72 horas. El monumento más emblemático de Reykjavik es la iglesia de Helgrimskirkja, ubicada en el centro de la ciudad. Su arquitectura fue inspirada por la columna de basalto de la catarata de Svartifos. En la parte superior del edificio hay una plataforma desde donde vas a poder disfrutar de una vista de 360 grados espectacular de la ciudad. La calle principal de Reykjavik es Laugavegur. Está llena de locales, bares y restaurantes. Es una zona pintoresca del casco histórico y también el lugar a donde tenés que ir si buscas salir de fiesta. Otra zona atractiva para un paseo relajado en el centro histórico es el Puerto Viejo. Más hacia las afueras vas a encontrar el Museo de Perlam, uno de los más destacados de la ciudad. A través de su exposición Maravillas de Islandia, podés aprender sobre el desarrollo geográfico del país, su actividad volcánica, sus aguas termales y mucho más. Tiene también un planetario que te permite disfrutar y aprender del fenómeno de la aurora boreal. Además, su terraza tiene una de las mejores vistas panorámicas de la ciudad y sus alrededores. A unos 50 kilómetros de Reykjavik se encuentra la Laguna Azul, una de las principales atracciones de Islandia. Es una enorme piscina termal de color turquesa situada en un campo de lava que no podés dejar de visitar. Te recomiendo reservar tu entrada con anticipación porque tiene una gran afluencia turística. Si preferís una opción más agreste y menos concurrida, podés ir a la Laguna Secreta de Fludir. En Islandia hay una ruta turística llamada el Círculo Dorado, que recorre varios de los destinos más impresionantes del país. Es posible trasladarse entre estos lugares con el servicio de buses, pero te recomiendo alquilar un auto o contratar una excursión con un guía para que los disfrutes con mayor comodidad. Los tres sitios que sí o sí tenés que visitar son Gullfoss, Eysir y Singvellir. La cascada de Gullfoss está ubicada en el extremo este del Círculo Dorado, a unos 120 kilómetros de Reykjavik. Está compuesta por dos cascadas que suman una altura de 31 metros. Eysir es una de las zonas con mayor actividad geotérmica del país. El géiser que le da nombre a esta región es capaz de emitir erupciones de hasta 80 metros de altura, pero lleva un tiempo inactivo. Por esto, otro géiser llamado Strokkur, a unos 400 metros de distancia, es al que vas a tener que recurrir para poder ver un géiser en actividad. No alcanza la gran altura del géiser, pero es capaz de lanzar chorros de vapor de hasta 30 metros de altura cada 10 minutos aproximadamente. A unos 60 metros de géiser se encuentra el Parque Nacional Singvellir, un lugar muy especial para la historia y la geografía de Islandia. En él vas a encontrar a la fisura de Silfra, donde se separan las placas tectónicas de Norteamérica y Eurasia. Es además el lugar en el que se fundó el primer parlamento del mundo.
Otro de los fenómenos más espectaculares de la naturaleza de Islandia es la aurora boreal. Si te interesa verla, necesitas tener en cuenta algunas cosas. La época oficial para el avistaje de las auroras boreales es de septiembre a abril. Además, es importante encontrarse en un espacio sin contaminación lumínica y a veces hay que moverse constantemente hasta conseguir verlas. Lo más confiable es que contrates un tour guiado, sin embargo, existe la posibilidad de que el fenómeno no se produzca. En ese caso, la mayoría de las empresas como nosotros se comprometen a llevarte al menos otro día sin cargo. Y algunas hasta dejan abierto tu voucher durante 3 años. La comida en Islandia se basa en pescados, mariscos y cordero. Son los alimentos más accesibles por el clima de la isla. En la mayoría de los restaurantes vas a encontrar platos hechos a base de bacalao, reconocido mundialmente por su calidad, generalmente hervido o asado con verduras. También suelen servir sopas de langostas y mejillones. La cerveza es la bebida que más disfrutan los islandeses y también el skyr, un lácteo similar al yogur griego que lo consumen como desayuno, merienda y postre. Espero que esta información ayude a que tus vacaciones sean perfectas. Si te gustó el video, danos un buen like, compartilo, suscríbete al canal. Muchas gracias por estar un día más. Nos vemos en el próximo viaje. ¡Chao!